Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en esta presentación os voy a hablar al respecto de la tarjeta multisensor para Arduino Uno. Mirad, este es el guión de la presentación. Primero voy a introduciros lo que son las características de la tarjeta multisensor y después os hablaré de su distribución de pines, en concreto de cómo utilizarla con los procesadores UEMOS ESP32, ¿vale? Que tienen el formato de Arduino Uno. Y bueno, pues después os explicaré algunos de los circuitos internos que tiene o equivalentes que tiene la tarjeta. Y algunas posibilidades de expansión de la misma. Bueno, mirad, esta es la tarjeta multisensor que tiene como entradas y salidas básicas, pues tiene dos pulsadores, tiene dos LEDs, tiene un LED de color, que es un LED de RGB, y tiene un potenciómetro. Luego, además, tiene un conjunto de sensores, como por ejemplo en este caso tiene un sensor de temperatura y humedad que es digital, tiene un sensor que es de temperatura analógica y tiene un sensor de luz. Además tiene la posibilidad de comunicar por infrarrojos, de recibir señales del tipo infrarrojo, tiene un zumador de sonido y luego tiene, con las posibilidades de expansión, tiene un conector de I2C y tiene tres conectores disponibles con tres entradas y salidas que son la D7, la D8 y la A3. Bien, mirad, cuando colocamos esta tarjeta encima de Arduino Uno, pues los nombres coinciden, pero cuando lo hacemos con lo que es la tarjeta de la UEMOS de ESP32, pues entonces los nombres exactamente de los pines que tiene la UEMOS con los pines que están asociados con Arduino no coinciden, ¿vale? Con lo que, bueno, por esto os explico aquí en esta tabla que, bueno, pues que los primeros dos botones, como por ejemplo aquí, el botón 1 y el botón 2, corresponden a los pines 26 y 25 de la UEMOS, pero que están conectados, y así está etiquetado en la tarjeta multisensor, a los pines de 2 y de 3. El sensor de temperatura, que es el DH11, está conectado al de 4, el zumbador al de 5, el receptor infrarrojos al de 6. Los LEDs RGB están conectados a los canales 9, 10 y 11. Tiene luego los dos LEDs fijos, que son rojo y de color rojo y de color azul, que están conectados a las salidas 12 y 13. El potenciómetro al A0, que sería un canal analógico, la LDR sería el A1, el sensor de temperatura en este caso está conectado al A2, y luego los dos pines, los dos puertos de expansión disponibles, como es la comunicación I2C, y las tres entradas y salidas digitales que os he comentado antes, como son la D7, D8 y la A3. Bien. Aquí veis, por ejemplo, el circuito equivalente de lo que serían los pulsadores, es decir, esto es lo que internamente tiene la tarjeta cuando lo conectáis o algo equivalente a esto, y que, bueno, pues aquí podríamos estar utilizando, en este caso, la UEMOS, un Arduino Uno, cualquier tarjeta, pero si colocamos la tarjeta, pues es el equivalente a este circuito que veis aquí, para el caso de los pulsadores, para el caso de cuando utilizamos el sensor de temperatura digital, que directamente va conectado a la entrada IO07, que es esta de aquí, que es el equivalente a D4 en Arduino Uno. Luego tenemos el zumbador, que iría a través, en este caso, de un pequeño transistor y está conectado al D5. ¿Vale? Luego tenemos el LED RGB, que en este caso tiene los tres canales que está conectado, D9, D10 y D11. ¿Vale? El rojo está al 9, el azul está al 10 y el verde está conectado al 11. Por otro lado tenemos los dos LEDs fijos, ¿vale? Que son dos LEDs estándar, que los tenemos conectados al D12 y al D13. El potenciómetro, que lo tenemos conectado a la salida A0, que es el equivalente en el caso de la UEMOS, esta de aquí, tenemos el equivalente a la entrada IO2, por ejemplo, como veis ahí. O el circuito del sensor de luz, que es la LDR, que lo tenemos conectado a la entrada A1, que es el equivalente a la entrada IO4. El de la temperatura analógico, el sensor de temperatura analógico, en este caso, a la 2, que sería el IO38. Y luego tenemos, pues como veis aquí, pues posibilidades de conectar electrónicas adicionales gracias a el uso del circuito I2C. En este caso os he mostrado una pantalla OLED, luego también veremos el uso de una pantalla LCD. En este caso utilizaría los dos el mismo bus, ¿vale? Podéis, por ejemplo, también conectar a este bus un sensor de presión y temperatura, y también es un altímetro, también os da la altitud, como es el BMP 180, y también lo podríais conectar a este bus de expansión. Luego, por ejemplo, esta es una alternativa en la que podríamos conectar, por ejemplo, en este caso, un atenuador de luz que iría conectado a dos tipos de señales. Por un lado, el detector de paso por cero, esto ya lo explicaremos más adelante en la segunda parte del curso,
y una señal PWM para controlar la intensidad de la luz, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues esto iría conectado a dos señales, en este caso digitales. Una de ellas ha de tener la capacidad de poder detectar interrupciones, ¿vale? Bien, aquí por ejemplo os enseño un ejemplo en el que, pues por ejemplo, aquí conectamos un relé a la salida A3. La salida A3 no tiene por qué ser analógica, puede ser perfectamente una salida digital y que con el que utilizaríamos, por ejemplo, en este caso, en este circuito de ejemplo, para activar un ventilador, ¿vale? Y en este otro ejemplo, también esta misma salida o esta misma señal la podremos utilizar para medir en una señal analógica, como por ejemplo la que nos daría este sensor de humedad de suelo, que nos proporciona una señal analógica, que es la que conectamos aquí al A3, que es la entrada IO34 de la Wemos. Bien, pues nada, en este vídeo os he hecho una presentación al respecto de las características que tiene la tarjeta multisensor y algunas de las posibilidades de expansión que podéis trabajar con ellas. Gracias.